Hola, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. El cedrón, también conocido como hierba luisa, ayuda en digestiones lentas para liberar gases y es antidiarreico. Además, tiene propiedades ansiolíticas. El cedrón es una planta medicinal que ha sido empleada desde hace siglos para diferentes padecimientos. Esta planta es antiespasmódica, ayuda a reducir la fiebre, es carminativa, sedante y estomacal. Además, el cedrón tiene propiedades antimicrobianas. La infusión de cedrón también es relajante y su consumo puede ayudar a disminuir los efectos del estrés del día a día. Se suele describir su aroma como el de la citronela y con frecuencia se utiliza para repeler insectos. Suele ser del gusto de jóvenes y adultos, puede emplearse para mejorar el sabor de otros tés menos agradables. Su uso externo nos sirve para calmar golpes o zonas adoloridas por un impacto. Otras aplicaciones externas incluyen el acné, la inflamación y también para la caída del cabello. Consumo del cedrón. La infusión de cedrón se recomienda por su efecto calmante y relajante, lo cual propicia un mejor descanso. La infusión de cedrón en un consumo habitual puede ayudar a regular el ciclo menstrual y prevenir los síntomas del síndrome premenstrual. Además, el té de cedrón ayuda a disminuir la fiebre y combatir los resfriados comunes. Como digestivo, la infusión de cedrón ayuda a mejorar la digestión, combate la diarrea y es útil para disminuir las flatulencias. Por último, el cedrón también puede ayudar a combatir el mal olor al combatir las bacterias que lo ocasionan. Para preparar una infusión de cedrón, colocamos en una taza unas hojas de cedrón, puede ser verde o seco, y le agregamos agua hirviendo. Dejamos reposar por unos minutos, lo colamos. Si deseamos, lo servimos solo o endulzado. Como ya dijimos, los principales beneficios del cedrón son antiespasmódico e ideal para realizar una buena digestión. Por esta causa, es perfecto para beber una taza de té de cedrón luego de cada comida y poco a poco la mala digestión desaparecerá por completo. Si te fue útil esta información, suscríbete, dale manito arriba, comparte con tus contactos, amigos y familiares y así llegaremos a más personas para que tengan vidas más plenas y saludables.